Ya han concluido los trabajos de construcción y acondicionamiento del vivero de empresas de Benamejí, unas instalaciones ubicadas en el polígono Fuente de Palma, que han sido impulsadas a través de un convenio de colaboración suscrito con la Fundación Incide de la Cámara de Comercio de Córdoba, que ha hecho posible la puesta a disposición de 4 naves de 120 metros cuadrados, con un presupuesto de 300.000 euros, cofinanciados en un 80% por fondos FEDER de la Unión Europea y el resto por el Ayuntamiento de Benamejí. Lista para que el joven emprendedor o el empresario que quiera agrandar su negocio y ubicarse en nuestro polígono industrial, que tiene una encrucijada de camino y un sitio maravilloso, pues lista para ponerla en valor y utilizarla desde ya. Era una demanda por parte de la gente joven. Nosotros nuestra apuesta, ya te digo, era dinamizar el polígono industrial, ponerlo a disposición de la ciudadanía en las mejores condiciones, y una de ellas era pues un conato, un vivero de empresas donde pudieran empezar su actividad, hacer realidad sus sueños, estar un tiempo y de ahí ya porque tengan medios propios para poder lanzar de manera privada. El proceso de solicitud y adjudicación de estas naves podría iniciarse el próximo mes de marzo.